Hola, un saludo muy especial para todos nuestros amigos televidentes de Caja Mágica. Desde el Parque Educativo El Zócalo les doy la bienvenida a la tercera temporada de este su programa, donde vamos a aprender mucho sobre el tema de la lectura y de los libros. Les recuerdo entonces que esta es una iniciativa de la Biblioteca Pública Jorge Alberto Restrepo Trillos, el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y del municipio de Guatapé. Los invito para que juntos descubramos lo que trae la Caja Mágica para todos ustedes el día de hoy. Para hoy nuestra Caja Mágica nos tiene preparado como autor de la semana a Katy Clemmingson y el cuento Otto el oso del libro. Como siempre, nuestra sección de las reglas ortográficas, donde aprenderemos más sobre las palabras agudas. En Hágalo Usted Mismo, nuestra invitada Carolina Martínez nos enseñará a elaborar una lámpara con material reciclable. En nuestra sección más exquisita de Caja Mágica, tendremos a Cristina Holguín, quien nos enseñará a preparar unos deliciosos sándwiches gratinados. Y en nuestro recomendado de la semana llega Dexter, el asesino exquisito, gracias a Andrés Felipe Vargas. Y la lectura es como la música, a todos nos gusta. La clave está en encontrar el género adecuado. Los invito a disfrutar esta semana en Caja Mágica de la escritora Katy Clemmingson. Katy Clemmingson estudió ilustración para la publicación de Los Niños en Gales del Norte, Escuela de Arte, donde se graduó en el 2007. Su obra ha sido expuesta en Londres, Polonia, Italia, Japón y Corea. Le encantan las técnicas de tinta y carbón. En su último año en la universidad fue seleccionada por la prestigiosa exposición de ilustradores de Bolonia y fue descubierta allí por su editor. Sus libros han sido traducidos a otros 8 idiomas. Katy vive en Inglaterra. Su más reciente título, Otto, el oso del libro, fue también altamente revisado por el New York Times y fue del libro infantil de la semana en el Sundance Times. Otra de sus obras son Caja de Trucos, Acurrucarse a dormir y despertarse. La lectura es la gran proveedora del argumento. Es una clave importante a la hora de que los demás nos escuchen. Los invito esta semana a disfrutar del cuento infantil Otto, el oso del libro, a cargo de la docente Maricel Jiménez. El cuento de la semana. Mi nombre es Maricel Jiménez Arbeláez. Hoy voy a compartir con mis alumnos el cuento Otto, el oso del libro. Érase una vez, Otto era un oso de libro. Vivía en un libro en una estantería de una casa. Y cuando los niños leían su libro, era el oso más feliz del mundo. Pero Otto tenía un secreto extraordinario. Cuando nadie lo estaba mirando, cobraba vida. ¡Ay, el oso se salía del cuento! ¿Sí ven? El oso se salía del cuento y cobraba vida. Y se iba a caminar. A Otto le encantaba explorar la casa, leer sus libros preferidos y escribir. Pero un día ocurrió algo horrible. A Otto no le gustaba estar solo, así que trazó un plan y se llevó su morral y se lanzó a una nueva aventura. Pero el mundo exterior se le hizo muy pequeño. Nadie parecía verlo. Otto recorrió la ciudad con la esperanza de hallar un nuevo lugar para vivir, pero en ningún lado se sentía como en casa. Había demasiada gente, demasiado humo, era demasiado alto, demasiado frío, demasiado ventoso, demasiado poco acogedor. A Otto no le gustaba vivir en la ciudad y echaba de menos su cálido libro. Empezó a desmoralizarse, pero se sobrepuso, se colgó el morral y siguió caminando. Y justo cuando se sentía tan agotado que creyó que no podía dar un paso más, Otto vio un lugar que parecía lleno de luz y esperanza. Miren el lugar, ¿este lugar qué es? ¿A qué se les parece? ¿A una qué? Una iglesia. Una biblioteca. Otto entró y descubrió muchos libros. Y al final del estante vio algo. Podía ser, lo era, era el libro de Otto. El otro oso le dio un apretón de pata y le dijo: "Hola, ¿qué tal?
Me llamo Ernesto. Su nuevo amigo lo llevó a conocer la biblioteca y Otto descubrió que estaba llena de personajes de libros como él. Otto y Ernesto podían leer una y otra vez sus libros preferidos, escribir y probar todo tipo de cosas nuevas y emocionantes. Y los ven acá jugando, compartiendo todos los amigos. Y lo mejor de todo era que ahora Otto tenía muchos lectores y por eso era el oso más feliz del mundo. Y colorín colorado... Y si quieres crecer, incluye en tu dieta un libro. Los invitamos a continuación a disfrutar de la regla ortográfica aquí en Caja Mágica. Mi nombre es Marisela Valencia, soy maestra del grado tercero. En este momento estamos en el aula con los niños y niñas del grado tercero. Vamos entonces hoy a hablar un poquito de la importancia de la ortografía y de la redacción. Lo importante que es trabajar desde toda la trayectoria escolar para que a su vez la comprensión y la redacción en los chicos sea cada vez mejor. Vamos a empezar hoy entonces con la importancia de conocer las palabras agudas. Muchas de las personas que tienen problemas para tildar las palabras es justamente por eso, porque no conocemos las palabras agudas, graves, esdrújulas, no sabemos cuándo tienen el acento, cuándo tienen acento escrito, sea la tilde, en fin. Entonces es importante que recordemos y que aprendamos estas palabras y, como les decía, hoy vamos a empezar con las palabras agudas. Entonces, chicos, vamos a observar acá en el tablero que aquí hay un ventilador y este ventilador desordenó un montón de palabras, ¿cierto? Estas palabras todas son agudas. Vamos a leerlas. Papá, corazón, alacrán, tambor, bebé, perrés, reloj, lombriz, jardín. Todas son palabras agudas. A continuación, unos amiguitos me van a colaborar a ordenar estas palabras según su terminación. Vamos a organizar las palabras que terminan en... Vocal, N, S, todas consonantes. Muy bien, ¿quién nos quiere colaborar? Entonces, los compañeritos separaron estas palabras agudas, las que terminan en vocal, en N, en S y en otras consonantes. Muy bien. ¿Qué podemos observar? ¿Cuáles llevan tilde y cuáles no llevan tilde? ¿Quién me quiere explicar? David. Las que no llevan tilde son reloj, lombriz y tambor. ¿Por qué? ¿Y estas por qué llevan tilde? Llevan tilde porque terminan en N, S, vocal. Y las que no terminan en esas, no llevan el acento escrito. Muy bien. Cuando David nos habla de acento escrito, estamos refiriéndonos a la... Tilde. Tilde. No llevan acento escrito las que terminan en otras consonantes diferentes a N o a S. Entonces, vamos a repasar o a recordar. Cuando la sílaba tónica, cuando hablo de sílaba tónica, estoy hablando de... De la sílaba que lleva el acento. Muy bien, el acento. Todas las palabras llevan un acento, ¿cierto? Entonces lo podemos llamar acento o sílaba tónica. Cuando las palabras, cuando la sílaba tónica es la última, las palabras se llaman... Agudas. Agudas. Muy bien. Llevan el acento escrito las palabras agudas que terminan en... Vocal, N, S. Muy bien. Entonces, ya quedamos claros en qué son las palabras agudas y cuándo le marcamos la tilde. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que comparemos, analicemos y determinemos entonces las palabras agudas. Alguien que nos colabore, por favor. Encierra en un círculo rojo la sílaba tónica de estas palabras.
es la sílaba tónica de estas palabras. ¿Será que todas son agudas? No. ¿Será que todas son agudas? No. No. ¿Quién nos quiere separar las que son agudas? Muy bien, ¿por qué serán agudas esas palabras? Porque llevan el acento en la última sílaba. Muy bien, llevan el acento en la última sílaba. Carnívoro no lleva acento en la última sílaba, no es aguda. Arena no es aguda. Alarido no es aguda. Muy bien, estas son las que llevan el acento en la última sílaba, por lo tanto son palabras agudas. ¿Por qué reptil no se le marca tilde? David. Porque no termina la consonante es N, S o vocal. Porque no, muy bien, porque termina en una consonante diferente a N, S. N o S. Muy bien. ¿Por qué mamut, por qué montón lleva tilde? Porque termina en N y todas las palabras. Termina en N, U, V, vocal, lleva una tilde. Muy bien. ¿Canción por qué lleva tilde? David. Porque todas las agudas que terminan en N, U, V, vocal, se les pone la tilde. Muy bien. ¿Abrigo por qué lleva tilde? Porque termina en una vocal. Y las que terminan en vocal, las agudas que terminan en vocal, se les marca tilde. Muy bien. Van a observar estas palabras y me van a decir qué más podemos decir de ahí. David, Sam. Porque termina en consonante diferente a N o S. O sea, ¿lleva tilde o no lleva tilde? No lleva tilde. ¿Por qué? Porque termina en consonante diferente N o S. Muy bien. ¿Será que estas palabras ahora sí son palabras agudas y cumplen esta regla? Sí. Ah, muy bien. Entonces espero que les haya servido, que lo pongan en práctica y que conocer las palabras agudas nos sirva entonces para acentuar y conocer cuándo le marcamos tilde y cuándo no a las palabras. Muchas gracias. Dicen que leerle un libro a un niño le cierra los ojos, pero le abre la mente. Los invitamos a disfrutar de la sesión Hágalo Usted Mismo, en compañía de Carolina Martínez, que nos enseñará a realizar una hermosa lámpara en material reciclable. Hágalo Usted Mismo. Hola a todos, mi nombre es Carolina Martínez Garro y el día de hoy vamos a hacer una manualidad muy bonita que son unas lámparas de papel. Los materiales que vamos a necesitar para esta manualidad son los siguientes: pega o colbón, hojitas de colores y blancas, cinta de enmascarar, una regla, un bisturí, unas tijeras, un cortafrío y el alambre, un alambre dulce. Igual solo vamos a necesitar un pedacito, pero entonces el alambre dulce para la terminación. Esto es opcional porque ya depende pues como en el lugar donde estén trabajando, y eso es un pedacito de cartón para trabajar con el bisturí para que no vayamos a dañar la superficie donde estemos trabajando. Bueno, para iniciar vamos a dibujar o a sacar de internet, como les quede más fácil, la silueta de una figura que ustedes deseen para nuestra actividad. Posterior a esto, cuando ya tengamos la silueta,
Una idea que les puedo recomendar es que en internet buscamos en Google en imágenes siluetas, ya sean de animales, flores, lo que ustedes quieran, y les sale. Entonces vamos a coger el bisturí y vamos a empezar a cortar toda la silueta. Vamos cortando por todos los bordecitos nuestra figura y lo vamos retirando. Con el mismo bisturí nos podemos ayudar en las partes pues que son como tan pequeñas y lo retiramos de toda la figura. La complejidad depende pues de la silueta que escojamos para hacer nuestro diseño. Vamos retirando y vamos cortando toda nuestra figura. Y así nos va terminando pues como nuestra figura. Ahora vamos a utilizar entonces, vamos a poner nuestro dibujo a un ladito y vamos a coger una hoja blanca y una de color, el color que cada uno desee. Las colocamos una al lado de la otra. Y vamos a coger la cinta de enmascarar y las vamos a pegar. Vamos a pegar las dos hojas y vamos a cortar el excedente. Necesitamos que nos quede pues como la cinta muy a ras de las hojas, entonces vamos a cortar como este excedente que nos quedó acá. También lo pueden hacer con el bisturí. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a voltear nuestro diseño, nuestras hojas, y vamos a ubicar el diseño en la parte del centro. Antes de hacer este paso de ubicar el diseño, se me ha olvidado, debemos cortarle a nuestro dibujo, al que tenemos pues ya listo, aproximadamente medio centímetro en la parte superior o en la parte inferior. Y ahora sí lo ubicamos, que quede un poco salido, ¿cierto? Entonces podemos ver que vamos a dejar una parte acá salidita y lo ubicamos en todo el centro. Para que no se nos mueva, vamos a coger un poco de pega y le vamos a poner en esta parte para que no se nos esté moviendo un poquito. También lo hacemos del otro lado para que nos quede más fijo. Solo un poquito, entonces vamos a levantar y lo cerramos. Vamos a pegar el otro extremo también de nuestras dos hojas igual con la cinta y vamos a cortar el exceso. Pero debemos tener cuidado de no pegar esta parte, la hoja del sello. Cortamos el exceso y lo doblamos por el otro lado. A continuación, lo que vamos a hacer es que vamos a enrollar nuestro diseño, le vamos a dar forma y vamos a introducir esta parte de la hoja que nos quedó por fuera en el otro extremo. Vamos a utilizar un poquito de colbón para fijar cuando introducimos la otra parte de la hoja en el otro extremo. Ingresamos esta partecita y lo vamos pegando, que nos quede bien cerradito. Podemos ayudarnos ubicándolo hacia abajo y presionando. Y listo, entonces nos queda así cerrada esta partecita. Ahora vamos a utilizar el alambre. El alambre es como para poder darle la forma circular y que nos quede como más firme. Entonces vamos a cortar un pedacito de alambre. Y vamos a utilizar de ayuda varios pedacitos de cinta.
Vamos a cortar varios pedacitos de cinta, pues como para tenerlos a la mano y ayudarnos. Recuerdan que pueden hacer el diseño que ustedes quieran, es una manualidad pues que son con materiales muy básicos, todos tenemos de estos materiales en la casa. Esta manualidad la aprendí a hacer gracias a que tuve la oportunidad pues de estar en la biblioteca. Recuerden que allá tenemos pues varios sistemas a nuestro servicio, varios computadores y que tenemos también un servicio de internet. Entonces ingresé a una página y busqué pues como la posibilidad de hacer estas actividades y ahí encontré pues como el paso a paso. Entonces ahora lo que vamos a hacer con el alambre es que pues el alambre viene un poco pues así como curvo, lo dejamos así y lo colocamos en un extremo con la cinta, lo pegamos, lo fijamos. La cinta igual no se va a quedar viendo, entonces nos vamos a ayudar desde la cinta para que el alambre vaya quedando en la parte de adentro. Así nos queda, repetimos este paso en el otro extremo del cilindro, lo fijamos con un pedacito de cinta y empezamos como a pasarlo por todo el bordecito de nuestro trabajo. Lo fijamos con la cinta, nos va a permitir pues que quede como más redondo. Bueno, como pueden ver, igual entonces ya tenemos el alambre ubicado en la parte de arriba y en la parte de abajo, ¿cierto? Para que no se nos quede viendo esta cinta tan feita, entonces vamos a recortar otro trocito de papel del color que ustedes deseen. Y cortamos una cintica pues más grandecita. Cortamos dos para poner una en la parte inferior y otra en la parte superior. Y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar colbón y lo pasamos por todo el bordecito de nuestro diseño. Cogemos la tirita de color que utilizamos para que nos quede pues mejor terminado, entonces iniciamos en la parte donde hicimos como el empalme y repetimos este proceso en la parte de arriba. Listo, así nos queda pues como terminado nuestro diseño. La idea es entonces ubicar en el centro un soquete con un bombillito, ya sea pues del color que ustedes quieran, un bombillo blanco porque igual tiene la hoja de color. El soquete pues igual lo pueden tener en su casa, hay una lámpara vieja o lo pueden tener también pues, no sé, los papás lo tengan, pueden conseguirlo en alguna ferretería, es algo pues muy sencillo. Entonces la idea es que ya les vamos a mostrar cómo queda el proceso terminado y cómo alumbraría pues como en un sitio oscuro. Recuerden que el diseño lo pueden hacer, lo pueden sacar de un libro, lo pueden bajar de internet, o sea, pues hay muchísimas opciones, o lo pueden dibujar también las personas que tengan esa habilidad. La invitación es como para que ustedes accedan a estos espacios o lo hagan desde sus casas, pero que entonces igual busquen todas estas opciones a través de los libros o a través de internet, que investiguen, consulten la infinidad de actividades que podemos hacer y que en realidad pues es como es como el miedo a atrevernos, pero no, son cosas muy sencillas y yo creo que todos podemos hacerlas. Entonces recuerden pues visitar también la biblioteca, en la biblioteca tenemos muchos espacios que nos brindan
para poder realizar todo este tipo de actividades. Tenemos acceso al internet, tenemos equipos, tenemos computadores, tenemos televisores, tenemos también libros. Entonces, todas estas herramientas, utilizarlas como para el beneficio de todos nosotros y que nos posibilita también la capacidad de desarrollar todas estas habilidades. Los niños se hacen grandes lectores en el regazo de sus padres. A continuación llega en Caja Mágica una de las sesiones más exquisitas, creando y cocinando. La jefe de control interno, Cristina Holguín, nos acompañará para enseñarnos a realizar unos deliciosos sándwiches gratinados. Creando y cocinando. Amigos televidentes de Caja Mágica, bienvenidos una vez más a este espacio Creando y Cocinando. Una oportunidad para aprender más acerca de la cocina y por supuesto para tener invitados especiales que nos enseñan sus conocimientos, nos hablan de su vida y de su labor. Hoy me encuentro con una invitada muy especial, ella es Cristina Holguín, jefe de control interno de la Administración Municipal de Guatapé. Cristina, bienvenida a Caja Mágica, gracias por acompañarnos. Gracias, muy buenas tardes a todos, a los televidentes en especial. Y bueno, qué rico estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Qué bueno, para nosotros es un placer, Cristina, que nos estés acompañando el día de hoy. Bueno, les vamos a contar entonces a nuestros televidentes qué es lo que vamos a realizar. Bueno, nuestra receta hoy son sándwiches gratinados. Para ello entonces necesitamos cebolla, tomate, sal al gusto, se hace un hogao, la salchicha, salchicha ranchera, mantequilla, la pechuga se desmecha, salsa, crema de leche, queso parmesano, queso en lonchitas, los panes y harina, leche y la sal para hacer la crema chamil. Listo, bueno, Cristina, entonces invitamos a nuestros amigos televidentes a que estén ahí bien conectados porque ahora sí vamos a empezar con el procedimiento. ¿Qué es lo primero a hacerse después de tener todos los ingredientes? Bueno, lo primero es, como les decía, hacer la salchicha, el hogao, uh-huh, que ya en este caso pues tenemos acá preparación y procedemos a calentar nuevamente pues esta mezcla, por lo que está en mantequilla, entonces para que pueda aflojar necesitamos, y luego lo vamos a mezclar con el pollo. Vamos a proceder a montarla acá al fogón. Cuando ya tenemos acá el hogao con la mantequilla, la salchicha. Cristina, una pregunta, ¿ese hogao lleva sal? Sí, lleva sal al gusto. Ah, bueno, okay. Lleva sal al gusto, uh-huh, y ya teniendo la pechuga desmechada, entonces vamos a revolverla. Bueno, mientras Cristina va haciendo la mezcla, nos va contando entonces acerca de qué es eso de control interno, que a veces muchas personas desconocemos ese tema. Bueno, el control interno se lleva en una entidad, es porque necesitamos realmente llevar el proceso de lo que es la evaluación y control dentro de las actividades que realizamos. Voy a agregar acá la salsa de tomate. Sí, un pequeño paréntesis para agregarle. Pequeño paréntesis para seguir con la definición de lo que es control interno. Entonces vamos a agregar la salsa de tomate. Cuando ya tenemos bien mezclado este otro ingrediente, enseguida entonces agregamos la crema de leche. Bueno, les contaba que control interno, entonces es básicamente el proceso de evaluación y control que se hace dentro de nuestros procesos en la entidad y también, digámoslo así, lo que tiene que ver con la rendición de cuentas de todo lo que es la implementación de estos sistemas, ¿cierto? Uh-huh. Digamos que dentro del control interno manejamos el sistema MESI, que este tiene en su complemento el sistema de gestión de calidad, que es con el cual nosotros llevamos a cabo toda la parte de normalización de los procesos, por medio de procedimientos, por medio de formatos, y que realmente nos llevan a tener un control de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Básicamente eso es lo que define el control interno. Claro que sí, y además a través de indicadores es que se mide el trabajo que se viene realizando en una entidad. Ah, claro, ya estamos hablando, sí, de indicadores de eficiencia
efectividad, eficacia y efectividad, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, como te decía, hay un... Esto ya entra a lo que son la rendición de informes, uh-huh. que por medio de unas plataformas del Estado uh-huh. es donde nosotros entramos a arrojarle datos para que ellos nos muestren a nosotros en qué nivel estamos y cómo vamos a nivel de la institución. Bueno, ¿cómo continuamos entonces acá con nuestra receta? Bueno, acá entonces vamos a agregar nuevamente, vamos a agregar la crema de leche, ya tenemos mezclado todos los ingredientes anteriores, incluido la salsa de tomate, agregamos la crema de leche, luego ya de tener esta mezcla lista, entonces procedemos a hacer, enseguida vamos a hacer la salsa chamel, okay. que es con la que nosotros vamos a gratinar. Bueno, Cristina, te voy a preguntar un poco acerca de cantidades, ¿cierto? Porque sí. a veces nuestros televidentes están allá, bueno, ¿qué tanto es? ¿Es una taza? ¿Qué tanto le puedo agregar de crema de leche, de salsa de tomate? Bueno, más o menos esta cantidad... Digamos que es para unos 8 sándwiches, uh-huh. ¿cierto? Para ello es una pechuga, pues digámoslo así, grandecita, sí. desmechada, un paquete de salchicha ranchera y como vieron en la receta pues inicial, uh-huh. teníamos un pocillo mermado de salsa uh-huh. y un pocillo de crema de leche, ¿cierto? Luego procedemos ya enseguida para que hagamos la salsa chamel. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer la salsa chamel, ¿cierto? Para ello, entonces, les decía que necesitábamos mantequilla, más o menos lo que equivale a unas 2-3 cucharadas de mantequilla. Entonces ahora procedemos a ir echándole harina como a formar una crema. ¿Cuántas cucharadas? Entre 4 y 5, para los 8 sándwiches que les sí. decía, más uh-huh. o menos entre 4 y 5 cucharadas de harina y ya vamos agregando la leche hasta que ella nos espese y nos haga una colada, ah, okay. que nos quede bien espesita. Igual, eso sí hay que tenerlo muy claro y nuestros amigos televidentes saben que todo es muy relativo dependiendo la cantidad de personas que vayan a consumir. Claro. Dependiendo también el gusto y quienes se va mezclando. Más consistente. Sí. Más aguadita. Vamos a agregarle más harina. Uh-huh. Les decía que le agregábamos sal al gusto. Y pues podemos coger más o menos lo que equivale a la punta de la cuchara grande por el momento y luego ya ustedes van mirando si le van agregando más. Bueno, Cristina, me estabas contando ahorita detrás de cámaras sí. que habías tenido la oportunidad de vivir en Guatapé hace algunos años y que volviste otra vez al municipio. ¿Cuáles sí. son esos cambios que has visto durante todo este tiempo de ausencia que estuviste en Guatapé y ahora que regresaste? No, pues imagínate, el cambio ha sido... Digamos que cambio extremo porque sí. En estos momentos fue todo lo que se dio de la parte de los zócalos, sí. las calles de Guatapé pues están muy diferentes uh-huh. y digamos que aquí me tocó gran parte de la niñez sí. y luego ya digamos que por la parte ya como profesional fue que nos tuvimos que desplazar pues como a otro lado, ¿cierto? Sí. Vamos agregando leche poco a poco, retomando nuevamente lo que les decía para ir haciendo la colada. ¿Más o menos cuánto agregamos de leche ahí? ¿Casi una taza? Sí, lo que equivale más o menos, sí, son 2 pocillos. Uh-huh. 2 pocillos y vamos esperando que esta mezcla vaya espesando con el calor, ya luego de haberla mezclado con la mantequilla. Entonces le subimos un poquito el fuego y vamos a esperar que ahí se haga una colada. Bueno, te contaba también que acá en Guatapé pasé pues parte de mi niñez y que sí, los cambios han sido muchos porque el municipio pues ha crecido a nivel de turismo, a nivel de infraestructura uh-huh. y realmente administrativamente también ha crecido mucho. Entonces ha sido pues como muy bonito volver a retomar todo este proceso. ¿Qué es lo que más te gusta del Guatapé ahora?
la infraestructura, digámoslo así, porque es un pueblo que es muy llamativo, es por el colorido, por la gente, los zócalos, el calor humano, muchas cosas bonitas acá en el municipio. Claro que sí, realmente el proceso o el proyecto de recuperación histórica es lo que le ha dado esa diferencia y ese sello a Guatapé como pueblo de zócalo a nivel nacional e internacional. Bueno, y Cristina, ¿con quién está viviendo acá en este momento? Bueno, yo acá en Guatapé vivo con mi hija, que tiene 10 años. Sí. Digamos que la otra parte de mi familia está en Medellín y que en estos momentos, pues, laboralmente yo me desenvuelvo acá en el municipio. Mi niña también hace parte, pues, de las distintas modalidades, participa de algunos deportes. Entonces, pues, digamos que la parte principal también es ella, porque pues digamos que en la ciudad no es fácil uno levantar familia, porque criar la familia es complicado y más con todo lo que se vive en la sociedad. Entonces acá las oportunidades de alguna manera son muchas a nivel de la niña, pues poder tener todas estas actividades. Y fuera de eso, pues uno también, porque finalmente es retomar mi parte profesional, muchas cosas. Volver a Guatapé después de hace tanto tiempo. De muchos años, claro, sí. Es una experiencia muy, muy, muy bonita. Bueno, ¿cómo vamos a ir con nuestra salsa? Sí, ya había empezado a espesar, entonces le agregamos más leche para poder ir haciendo la pasta que necesitamos esparcir enseguida sobre los sándwiches. Entonces la vamos mezclando, es para que no se pegue y no nos vaya a hacer una pasta, pero en el fondo. La idea es irla moviendo. O sea que esta mezcla sí hay que estar pendiente para que quede consistente, pues, sí. Porque no se pega. Sí, y que quede espesa. Porque debe quedar más o menos con el espesor de la crema de leche. Mira que va espesando ya, va haciendo una colada. Entonces vamos tratando de mover los grumitos y ella va suavizando. Con el mismo calor, como ya estaba impregnada de la mantequilla, ella solita va suavizando. Bueno, Cristina, ahorita le estamos contando a nuestros televidentes sobre el tema de control interno, qué era, como para contextualizar un poquito. Pero ahora hablemos de cómo se está manejando este proceso dentro de la administración municipal. Bueno, dentro de la administración municipal, digamos que todos tienen pues sus roles y responsabilidades, y que una de las labores de la parte de control interno es velar y de alguna manera evaluar que se estén ejecutando todas estas actividades que necesitamos pues para el buen funcionamiento y para alcanzar las metas y los objetivos que tenemos a nivel nacional, no solo a nivel municipal, sino a nivel nacional, ya como digámoslo así, en competencia con otros municipios. Bueno, aquí ya vamos teniendo la mezcla que necesitamos, más o menos la contextura de la colada. Es así, ella queda muy suave. Ya teniendo esta mezcla, entonces procedemos a organizar un molde grande, o el molde el que utilizamos comúnmente para la lasaña. Bueno, ahora procedemos entonces con el molde a organizar la base de los sándwiches. Entonces, en este molde nos caben perfectamente 4 sándwiches, ¿cierto? Entonces, luego la mezcla que hicimos con la salchicha y el pollo. Bueno, Cristina, ¿y esto también lo podemos realizar en un horno microondas? Sí, perfectamente también en un horno podemos gratinar. Bueno, ¿y qué tal es Cristina para la lectura? Para la lectura. Era muy buena, ahora sí. Es que no me da como, no te queda como tiempo, sí. Pero sí me gusta y de hecho pues a la niña de alguna manera le infundo la motivas, que ¿no? Sí, ella de hecho pues va a la biblioteca y bueno, y me pregunta y libritos pues que por ahí también ella lo hace, ¿cierto? Ahorita pues con el tema mío de alguna manera sí me toca leer mucho, pero en la parte mía, ¿cierto? La parte de legislación
y todo esto, ¿cierto? Pero bueno, digamos que sí, irregular. Pero es importante. Sabemos sí, que muy importante. En los libros encontramos muchísima información, que se pueden inclinar por algún tema. Hay personas que les gusta más la literatura respecto a las novelas, hay quienes pueden encontrar en los libros música. Ajá. Entonces es de distintas maneras, pero igual el objetivo de este programa es incentivar a la lectura y que nuestros televidentes pues se den cuenta que a través de los libros pueden hacer grandes cosas como estas maravillas en la cocina, que son recetas que no las encuentran en un libro. Claro, es verdad. Ven, ahora entonces, ya luego de tener toda esta mezcla en los cuatro, en la base, pues los cuatro panes, vamos a colocar el queso mozzarella sobre cada uno de estos. Bueno, ya, entonces montamos la última capa de los panes y le podemos poner otra de queso mozzarella. Cuando ya tenemos lista ya todo el molde, entonces miramos que el horno esté solamente encendido en la parte de arriba, porque solo vamos a gratinar, o sea, es toda la parte de encima. Y ponemos el horno más o menos en 250, entre 250 y 270, para que solo nos dé calor encima. Si fuese un horno microondas, ¿cuánto tiempo se deben poner? Más o menos yo creo que un minuto se le pone a cada uno, minuto, minuto 30, ya dependiendo qué tan dorado quieren, pues como el queso, la parte de encima. Bueno. Entonces, ya ahorita, mientras el horno calienta, entonces nosotros vamos a agregar la salsa chamel sobre los sándwiches. Esta salsa es con el fin de que le ayude al queso a dorar. Esparcimos bien, no importa que se junte con el otro, el sándwich, igual, entre más impregne, mejor con textura, pues va a quedar al momento de servir, para que no se desbarate. Y luego cogemos el queso parmesano y lo espolvoreamos encima de la mezcla de la crema chamel. Tenemos lista la mezcla para meterla al horno. Cuando la metemos al horno la dejamos más o menos unos 15 minutos. Y están listos los sándwiches. Qué bueno que nuestros amigos televidentes sigan conectados en Caja Mágica y en esta sesión Creando y Cocinando. Ya pasados 15 minutos, vamos a mirar a ver cómo va nuestra receta, ¿cierto, Cristina? Sí, ya pasaron los 15 minutos, ya tenemos acá los sándwiches gratinados y pues bueno, a los 15 minutos es bueno revisarlos y cuando ya están así doraditos, pues ya sabemos que está listo porque lo de adentro ya está cocido, entonces es el tema de que dore y el queso quede fundido, ya. Y Cristina nos decía ahorita también que un truco para que los sándwiches doren es la salsa chamel, ¿cierto? La salsa chamel por el cuento de la harina, okay. De que entonces ya cogen el color así, cafecitos. ¿Con qué bebida podemos acompañar esos deliciosos sándwiches? Bueno, el sándwich es bueno acompañarlo con refresco, un refresco, o el jugo que prefiera también, pues yo pienso que el todo es tener como el líquido para acompañarlo. Ok, listo, entonces vamos a proceder a servir. Bueno, entonces procedemos a partirlo por donde está pues la marca de los panes. Bueno, aquí ya tenemos servidos nuestros deliciosos sándwiches. Cristina nos decía que los podemos acompañar con cualquier tipo de jugo. Bueno, ¿y este sándwich a qué horas lo podemos disfrutar? Pues para la cena espectacular.
y si es una tarde de algo también queda delicioso, o para un desayuno, porque obviamente es calientico. Bueno, Cristina, muchísimas gracias a nuestros televidentes para que sigan conectados con Caja Mágica. Y bueno, ya saben que el objetivo de este programa es incentivar a la lectura, así que muy pegados de Caja Mágica para que aprendan muchas cosas. Y también los invitamos para que visiten la Biblioteca Pública Jorge Alberto Restrepo Trillos. Aquí tienen muchísimos libros para conocer, para disfrutar, para leer. Como les decía ahorita, hay libros que nos transportan a la música, libros culturales, libros de novelas. Entonces, esa es la invitación para que aprovechemos todos estos espacios de participación ciudadana que nos brindan en los municipios y que además nos ayudan a culturizarnos un poquito más. Cristina, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes muchas gracias por habernos brindado este espacio y por tenernos en cuenta para compartir esta receta. Bueno, un placer haberte conocido y bueno, vamos a disfrutar entonces de este delicioso sándwich gratinado. Muchas gracias. Quien lee más vive menos. Menos estresado, menos amargado y menos complicado. Los invitamos a disfrutar del recomendado literario de la semana, Dexter, el asesino exquisito. El recomendado de la semana. Pero esperando sin la menor esperanza que el timbre no lo hubiera despertado, agarré el teléfono. Hola, dije. Te necesito aquí temprano, me espetó la voz de mi hermana. Mi nombre es Andrés Felipe Vargas, el recomendado de la semana es Dexter, el asesino exquisito. Trata más que todo de un personaje en donde pasa una vida monótona, una vida sedentaria, en donde empieza a tener tiene una hija y deja de ser esa persona tan fría, tan repugnante, llamémoslo así, a ser una persona tierna, contemplada, ya sea toda su hija, ¿cierto? Y al tener una familia. En donde él tiene procesos de investigación pues demasiado crueles, pero él no lo toma ya por su hija porque piensa más que todo en un futuro para su hija, en donde él quiere lo mejor para su hija y le enseña lo mejor a su hija, obviamente. El libro tiene una serie en donde mi compañero me dijo, Felipe, ese libro es muy interesante, trata esto y esto, pues, y la verdad me impactó, me llamó la atención y me gustó. Mi recomendado es que lleguen a la biblioteca y especialmente si lo pueden leer. La invitación es para toda la comunidad, para que nos acerquemos a la biblioteca pública, en donde es un hermoso espacio de paz y armonía, para que a través de los libros tengamos muchos conocimientos. Era Taylor Spanos, era Samantha Aldovar. Sí, esta mañana van a formar una fuerza operacional, Chambers coordinada, pero yo soy la investigadora jefe. Y así llegamos a la parte final de este su programa Caja Mágica, invitando a las familias a que fomenten el amor por la lectura. Les recuerdo que un niño que lee es un adulto que piensa. Este es un programa que se realiza gracias a la iniciativa de la Biblioteca Pública Municipal Jorge Alberto Restrepo Trillos y gracias al apoyo del Instituto de Cultura Programa Nacional de Concertación Cultural y al municipio de Guatapé. Me despido de todos ustedes, no se despeguen y no se desconecten de Caja Mágica. Hasta pronto.